estaba contigo en el medio y me salió que se estaba provocando. ¿Para qué me mataste? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. No sé. No empeces. Es que estoy aburrido. ¿Y aburrida de qué? No sé, aburrida de estar aburrida. Es dura la vida realmente. ¿Todos los días sentada encima de un cactus? ¿Y por qué este carajo no te dormí? Porque yo sentada encima de un cactus y todavía lleno de espinas. ¿Quién? Yo. ¿Vos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres de pie en la cabeza? ¿A quién? ¿A vos? ¿A mí? Sí. No. ¿Quieres que te lo pasó en Traffic City? ¿Y? ¿Es muy difícil de pensar? Bueno, te ayudo. ¿Querés que te lo pasó en Traffic City o que te pegue en la cabeza? No, 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 no. Lo que pasó en Traffic City es... Bueno. Traffic City era una pequeña ciudad del oeste donde reinaba la tranquilidad. La felicidad y el amor al prójimo. ¿A quién? Al prójimo. ¿Cómo al prójimo? Claro, al prójimo se dice cuando uno... Bueno. Bueno, pero tú sos medio loco, cuando las personas se quedan entre sí. Y loco, lo más supuesto es que no me dijiste nada. Bueno, está así. ¿Te sigo contando? Sí, te escucho fuerte y claro. Bueno. Retrás que hiciste en la pequeña ciudad del oeste, donde la gente vivía alegre, contenta. ¡Chocha! Feliz. Y donde todos sus pobladores se preocupaban no solamente de sus vecinos, sino también por los de los demás. Que parecía que se pasaba algo bueno, importante, y no lo compartía con el resto, esa felicidad no podía ser completa, ¿entendés? ¡Claro! ¿Yo? Sí. ¿Sí? Presencia, una situación muy inducida. Con más ideas, con punto más, con mi niño y con sus niñas. Acostando más en la ciudad de la vida.
la cuarta de 5 para hacer ladrar a los perros y despertar a todo el mundo de la siesta. ¿Qué era? Yo, ese es el plan mundial, pero eso. ¿Vos tan que yo tenía que evolucionar, amigo? La última vez que lo vi, iba a prepararse con la carrera de chavo. ¿Carrera de chavo? ¿Eso es tu? Fau. ¿Cómo está la Messi? Fau, fau. ¿Cómo que se llama? ¡Tres amigos de la bolsa! ¿Cómo? ¿El de la bolsa de la cabeza? Fau, fau. Eso es lo que lo veo. Así se me ha dado la tuya y contestado lo mismo. ¡Sáquenle ese talón gordito! Thank you.
¡María, la luz de los ojos! ¡A usted le voy a cargar esa manita, a usted! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate un gato! ¿Y necesitas hacer una transmisión? Sí, yo me ofrecí para cantar una canción.
más o menos nació así. ¡En arte, en arte! Claro, esa no es la forma de solucionar problemas. Problema, se va a sacar. ¡Y si les digo que puedo cantar mi canción! ¡No! ¡Si tú cantas, tú eres militar! Claro, yo soy un tipo que no soy muy rápido. ¿Es ahora? Yo no pensé, yo dije que sí. Pero
pero yo a mí no me funciona que voy a mentir. ¿Sí? 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 ¿